salieron a los dos machos de afuera. Y se quedaron parados en seco. Aún no se Profe, no se escucha. No se escucha, profe.
Profesora. Profesor, está hablando algo, no se escucha. Como poner cerca de los parlantes. Hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ahora chicos, chiflen si no escuchan, ¿sí? Ahora sí. Vamos a poner acá. Con mi cuchillo está acá abajo. Bueno. Ay, me tengo que quedar quieta acá entre todos, que calería. Les decía, chicos, el duelo es algo que, si yo les pregunto, ahora voy a hacer otra pregunta menos cruenta. ¿Alguno ha perdido alguna mascota alguna vez? Ah, muy bien. ¿Quién quiere contarnos cómo fue el tema de la mascota que perdió? Sin que se me... Pásenme. Sí, decime. Y la pasé con la casa. ¿Era un qué? Ah... Ajá. Era la mascota. Sí, era la mascota. Y pasa que yo tenía como aves de la ciudad. Ay, qué rico. Yo lloraba y muy bien. Pobre. Claro, habrá tenido una oclusión intestinal ahí con tantos mangos. Bueno, ¿algún otro más? A ver, este lado. Chicos, es que se han ido tan lejos allá. Por allá atrás. La compu blanca, esa que está con muchas stickers. Así que, chicos, la última. ¿Tuviste alguna mascota que se te murió? ¿No tuviste mascota? Muy bien. ¿Alguno más que haya tenido alguna mascota que se haya muerto? Sí. Vamos a hacer una terapia de grupo. Hola. Bueno, yo fui a la ay, a mí también tenés un puntito más. Ella sabe que a mí me encantan los gatos. Amo los gatos. Solo puedo tener 3 en mi casa porque mi esposo no me deja tener más. Y tengo gatitos para regalar a una chica mía. Si alguno quiere, tengo gatitos. Tengo gatitos. Bueno. Chicos, vamos a sacar algunos mitos que tienen que ver con el duelo.
¿sí? Aquello que hiere en la comunicación no es lo que se dice, sino lo que se calla, ¿sí? Muchas veces el tema con el duelo es todo lo que no se dice. Y duelo viene de la palabra de dolor, ¿sí? Entonces, primera cosa que tenemos que sacar de la cabeza, de esto no se habla. Mentira, de esto sí se habla, y se habla, y se habla muy bien, y se puede hablar. Justamente les va a pasar que muchos pacientes van a estar incómodos y mal porque tienen miedo de hablar de la muerte. Y eso es algo que hay que primero hablarlo nosotros en nuestro hogar, se llama directivas anticipadas, que es lo que yo quisiera, por ejemplo, si supongamos, tengo algún tipo de accidente y quedo en estado vegetal. ¿Qué quiero que hagan? ¿Sí? Que a toda costa me mantengan con vida, que mi vida tome su rumbo natural dado el estado que estoy, ¿sí? Directivas anticipadas, ¿qué es lo que quiero que hagan? Porque tengo una enfermedad terminal y me va a dar un paro cardíaco y todos a resucitarme. ¿Quiero que me resuciten o no quiero que me resuciten porque resulta que tengo una esclerosis múltiple? ¿Sí? O un ELA. ¿Ah? Entonces, eso se llaman directivas anticipadas, hablar. No porque yo hable quiere decir que me va a pasar, pero es muy bueno para la familia saber qué es lo que ustedes desean, ¿sí? Muchas familias se pelean en ese momento porque no porque no quería que lo creme, no porque quiere malo, no porque tíralo para allá, los órganos. Si soy donante, quiero que hagan con mis órganos, los quiero donar, no los quiero donar, no. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a hablar de eso? Sí, chicos, de eso hay que hablar, no hay que considerarlo más tabú como lo considerábamos y lo seguimos considerando muchos todavía. Entonces, vamos a la parte de los niños. Como la muerte genera bastante, nos moviliza mucho, nosotros a los chicos tratamos de protegerlos de eso, tratamos de no hablar de eso. Cuando contamos historias tratamos de alguna manera disfrazarla para no tener que hablar y se murió. ¿Sí? O Jesús se murió cuando lo crucificaron en la cruz. Bueno, Jesús estuvo ahí, ¿sí? Muchas veces tratamos de camuflar un poco. Y al protegerlos de esto, nosotros estamos privando al chico de que haga preguntas, de que desarrolle sus propios mecanismos de afrontamiento, de que él pueda armarse una idea en la cabeza basado con lo que nosotros tenemos para decirle y no con tabúes, o cosas que él se va imaginando. ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente porque nosotros no hemos afrontado nuestra propia muerte. Ahora, les pregunto, ¿es fácil? No, o sea, yo no me quiero morir todavía, hay días que sí. Pero, en general uno tiene proyectos, o ustedes querrán terminar la carrera, algunos querrán casarse, algunos querrán ver sus hijos crecer y tener 3 o 4 más, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos proyectos, entonces no es algo que en general a nosotros nos guste ni nos guste hablar. Entonces, tampoco se los transmito ni a mis pacientes ni a mis hijos. Pero chicos, ustedes por suerte están viviendo en una época donde esto está cambiando, ¿sí? Y donde estas cosas ustedes las van a tener que hablar, no con el paciente cuando se está muriendo, sino cuando el paciente está bien, ¿sí? ¿Qué idea tiene usted de la muerte? ¿Qué cosas van pasando por su cabeza con respecto a esto? Mire, no quiero hablar. Es que de esta enfermedad no te vas a morir, te vas a morir como pasó recién en el Puente Blanco, se te va a atravesar una máquina vial. Probablemente de esta enfermedad no. Y lo que más temen, y por eso no se habla de la muerte, porque creen que la muerte duele, porque morir duele. Gracias a Dios estamos en un contexto mundial donde hay mucho para hacer que la muerte no duela. ¿Sí? Está buena esta clase justo en estas semanas del suicidio, ¿no? Bueno, conceptos claves para explicar la muerte a los niños. En primer lugar, responder a sus preguntas. No dejar nada de los chicos librado al azar, porque lo que nosotros no le explicamos, se lo va a explicar el amiguito como cree que se lo imaginó y empiezan a elaborar sus propias conjeturas acerca de la muerte. Entonces, cuando el chico empieza a hacer estas preguntas, porque justo se murió la abuela, ¿y qué va a pasar con la abuela? Paramos lo que estamos haciendo, ya sea como futuros padres, como padres, como médicos, y explicamos qué es lo que está pasando.
es clave responder a las preguntas que ellos hacen y no empezar con esto, bueno, vos sos muy chiquitito para esto. No, porque tenemos edades para explicar cada cosa, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar de ver muy someramente ahora y muy rápido. Lo que yo no hablo, generalmente me lo imagino, y nuestra cabeza, chicos, desde que ha entrado el pecado al mundo, siempre va a atender a ir a lo catastrófico, y las mujeres más todavía. Si era así, obvio es así. ¿Sí? Entonces, y esto va regla para los niños y para nosotros. Todo lo que nosotros no hablamos y ponemos sobre la mesa va a generar, el desconocimiento produce miedo. Y esto es una máxima que yo tenía. El que nada sabe, nada teme. Cuando venís a rendir y no sabes nada, el que nada sabe, nada teme. Acá se da al revés. El que nada sabe, todo teme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de no saber, imaginarse, acuérdense, voy a ir siempre a lo más catastrófico. Hay una etapa donde los chicos nos vuelven locos con ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué? Responder, tomarse el tiempo para sentarse y responder el por qué. Y es muy bueno partir, por eso les pregunté por las mascotas, con el tema de las mascotas, ¿sí? Porque probablemente a la primer muerte que se enfrenten los chicos va a ser a la muerte de las mascotas. Yo tenía 5 años cuando se murió mi primer mascota, que la atropelló un camión, una camioneta, cuando yo me iba para la escuela, la perrita se llamaba Susi, nos había seguido. Le pasó una camioneta por encima, y el tarado, el tipo de la camioneta, no paró. Y éramos 2 nenitos llorando, mi perrito que se había muerto. Qué cosa. Bueno, entonces es fundamental. ¿Qué es lo que los chicos van a preguntar entre los 3 y los 6 años de edad? Vamos a tener que organizar un poco la información. Claro, en esa etapa, ¿qué es lo más importante para el chico? Jugar. Se levantan pensando en jugar, incluso terminan de comer y ya quieren seguir jugando porque su vida toda tiene que ver con lo lúdico. Entonces, ¿se puede jugar en el cielo? Porque muchos van a asumir que van al cielo. ¿Se puede respirar? ¿Y si hace frío, cómo va a ser el muerto? ¿Y si llueve, qué hace el muerto cuando llueve? ¿Sí? Y después, suponiendo que haya sido la abuela o la mamá, alguien que los cuidaba a ellos, ¿quién los va a cuidar cuando la abuela, ahora que la abuela está muerta? ¿Cómo vamos a hacer en la Navidad? ¿Quién se va a encargar de hacer, no sé, el pollo al horno si la abuela no está? Ellos van a tener más una necesidad egocéntrica. Acuérdense que en esta primera etapa, esta primera infancia, los chicos son egocéntricos no por malos, sino porque eso es lo que está en esa etapa. ¿Sí? Nos desesperamos porque los chicos compartan y sean buenos y compartir tu juguete. No lo hacen de malos. Obviamente tenemos que seguir insistiendo en que compartan, pero porque su estructura mental es egocéntrica. Entonces ellos están preocupados de lo que les va a faltar cuando esa persona no esté. Y la preocupación si otros van a morir, empiezan a preguntar en qué edad la gente se muere y quién va a morir primero. ¿Sí? La otra vez, esto hace como 5 o 6 años atrás, mi hija por ahí dice, yo me voy a morir después que todos ustedes, porque como ella es la menor de la casa, entonces ella estaba contenta porque ella iba a ser la última en morirse, ¿sí? Porque creen que por las edades hay gente que se muere, los más viejitos se mueren primero y los más jovencitos se mueren por último. Entonces estas van a ser cosas que ellos van a preguntar. Para nada me voy a paralizar, y acuérdense, la verdad ante todo, esto siempre, la verdad en las dosis que el chico pueda digerir, absolutamente siempre la verdad, ¿sí? ¿Qué pasa entre los 6 y los 9 años? ¿Qué cosa los chicos van a preguntar? Bueno, ahí empieza la curiosidad sobre el proceso del cuerpo. Fíjense que si yo a un nene de entre 3 y 6 años le digo, bueno, mira, el cuerpo de la abuela en este momento se va a empezar a descomponer, a podrir, va a tener un olor horrendo, los gusanos van a entrar y salir por tu nariz, le van a comer la panza, los pies. ¿Qué va a pasar con ese chico? Ay, se va a aterrar, va a tener pesadillas. Imagínense en su cabecita viendo a la abuela, imaginándose que los gusanitos entren y salen. Bueno, entre los 6 y los 9 años, ellos tienen curiosidad por saber qué es lo que pasa con el cuerpo. ¿Sí? Y entonces, podemos llevarlos al campo,
pueden ver al costado de la ruta algún animal que está en descomposición. Esto pasa con el cuerpo cuando se empieza a descomponer y por ahí si tenemos oportunidad de ir a algún lugar donde hay algún hueso y quedan estos huesitos, pero estos huesitos también después se deshacen, ¿sí? Sin tener que ser tan catastróficos, pero a la vez ir diciéndoles la verdad y normal. Los chicos van a procesar el duelo por cómo yo lo vaya procesando. Si yo soy una cosa, tú como, ¡ay, te murió! Ellos van a pensar que todo es catástrofe. En cambio, sí, me ven triste, pero dentro de los cabales, avisarlos, mira, mamá va a estar triste, porque la abuela falleció y mamá quería mucho a la abuela, y bueno, por un tiempo voy a estar triste, voy a mirar una foto y me va a dar tristeza, pero ya nos vamos a ir acostumbrando y vamos a ir recordando algunos aspectos de la abuela que nos van a hacer sentir muy cerquita de ella. La otra cosa es cómo van a hacer para comer, cómo van a hacer para tomar agua, los muertos cómo hacen, y si las personas que se mueren siguen creciendo, si siguen cumpliendo años, etc. Y ahí empieza a haber algo que por ahí muchas veces se comete el siguiente error. La abuelita te está mirando desde el cielo y se va a enojar si vos haces esto. El papá te va a estar orgulloso si vos jugás al fútbol como jugaba él. A ver, le acabamos de decir que el cuerpo se empieza a descomponer. No tiene sentido que lo hagamos sentir que alguien lo está mirando todo el tiempo, pobre pibe. ¿Sí? No. Ellos van a preguntar, porque claro, de acuerdo a la creencia que cada uno tenga, puede llegar a pensar que lo están mirando de algún lado o lo están mirando de otro lado. Acá, chicos, más allá de la creencia religiosa que cada uno tengamos acerca de los muertos, tenemos que dejar bien en claro que el muerto no ve, no oye, no sabe, no piensa y no siente. Por lo tanto, no puede estar mirándome desde alguna parte. Después, de acuerdo a la creencia que yo tenga, a medida que el chico va creciendo, si mi creencia es pensar que está en el cielo, pues bien, lo iremos incorporando. Pero mientras son chicos, es bueno ser bien concreto con esto, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Esto de conceptos abstractos, por ejemplo, empiezan a preguntar cómo es el cielo, a dónde va uno cuando muere, ¿sí? No es el momento este, por si les toca a alguno que sea muy... muy religioso, quiera empezar a hablar de la muerte justo cuando ha sucedido el hecho, no, porque los muertos, nada, los muertos del polvo son, al polvo vuelven, y hay gente que en ese momento está muy vulnerable y le hace muy bien pensar que su fallecido está en el cielo. Nosotros no somos quienes para sacarle esa idea, ¿está? Así que mucho respeto por la creencia, pero a los chicos tenemos que ser muy concretos, ¿sí? Si yo creo que se va al cielo, bueno, creo que se va al cielo, perfecto, pero al chico le tenés que ser concreto, ¿sí? Porque si no vamos a confundirlo. La empatía hacia los demás. Entre los 9 y los 11 años ya salimos de esta etapa egocéntrica y empiezan a preocuparse porque la ven a mamá llorar, ¿cómo puedo hacer para que papá esté mejor? ¿Cuándo van a volver a sonreír? ¿Les pasó que alguna vez hay ambiente tétrico en la casa de ustedes? ¿No? Sí, alguna vez hay ambiente tétrico. Eso pasa en todas las casas. Bueno, ambiente tétrico. Entonces el chico, como sus tiempos son más cortos que los nuestros, dice, bueno, ¿cuándo ya vamos a poder sonreírnos? ¿Sí? ¿Cuándo puedo ir a una fiestita que me invitan a un cumple? Y... suponiendo que se haya muerto uno de los progenitores, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a tener que cambiar de colegio? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Con quién vamos a quedarnos si mamá o papá tienen que salir a trabajar? ¿Sí? Ya son cosas que son mucho más profundas y van más allá de la necesidad que la tienen que satisfacer, sino de cosas bien reales y concretas. ¿Sí? Y los adolescentes. Los adolescentes tienen preocupaciones muy similares a las de los adultos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? El adolescente, además de empatizar con el adulto,
va a tener altas preocupaciones de cómo van a seguir llevando la vida de ahí en adelante. Y otra cosa, los adolescentes no van a ir con la mamá o el papá a expresarle su dolor porque ellos se lo van a guardar para ellos, justamente para no preocuparlos más. Como ven, a uno de sus progenitores tan preocupados, lo que menos quieren hacer ellos es llevar esta preocupación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar al adolescente en duelo? Su grupo, su núcleo de amigos, ¿sí? No sacarlo del grupo de amigos, porque es ahí donde él va a poder ser el mismo y donde él va a poder contar o no contar o decir qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a ver, y me pasó ya con varios padres, de, ay, no sabes lo que me rompe el corazón, porque parece que no le importa que la mamá se haya muerto, sigue su vida como si nada. No, le importa y me importa mucho, pero no te quiere agregar dolor, pero no es que no le duela, o no es que no le moleste, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el adolescente no quiere ser diferente. Entonces no quiere ser el adolescente el que le falta a la mamá o el papá. ¿Ah? Entonces van a ser como que si acá nada pasó. Como médicos, como progenitores, como educadores, tenemos que acompañar al adolescente, pero no obligarlo a, ¿sí? Ante una muerte, sus expectativas con respecto a los aspectos de la vida pueden, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las conductas de riesgo? ¿Alguien se acuerda de la clase de adolescencia? Bueno. Habíamos hablado que los adolescentes, ¿qué pasa con su lóbulo frontal? No está desarrollado, entonces tienen conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque no terminan de ver la gravedad de sus actos. Y acá va a pasar lo siguiente. El adolescente va a decir, ¿para qué voy a andar con cuidado? ¿Para qué voy a mirar cuando cruzo la calle? Si acabo de darme cuenta que la gente igual se muere. Y entonces empiezan a tener conductas de riesgo porque ven lo volátil que es la vida, lo efímera que es la vida y lo rápido que se te puede ir de las manos. Y ellos van a trasladar sus ansiedades de diferentes maneras. Va a haber adolescentes que van a ser muy activos, muy hiperactivos, adolescentes que van a estar o muy callados o muy habladores, o en vez de muy hiperactivos van a estar muy abajo, van a dormir, dormir, dormir y dormir. Como esta es una etapa de cuestionamientos, así también van a demostrar su manera de afrontar la muerte. Y si hay un momento, y esto para que ustedes lo tengan en cuenta para ustedes, como yo digo siempre, y también si ustedes tienen que orientar a algún familiar, a alguno de los padres. ¿Realmente es un momento de porquería para que formalice una relación el progenitor que quedó viudo? ¿Sí? Porque el adolescente lo que más teme es que sustituyan al progenitor que no está. Ajá, ¿y vos estás haciendo un tipo a la casa porque querés olvidarte de papá? ¿Vos te crees que yo me voy a olvidar de papá? Y van a hacer la vida a rayas, la van a hacer imposible. ¿Por qué? Porque ellos están con toda esta cosa de que el muerto tiene que estar en la memoria de todos y todo el tiempo. Tienen miedo de que se olvide el fallecido o de que lo quieran sustituir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están más aburrido todo? ¿Pregunta? ¿Nos estiramos? ¿Están pasando la lista? ¿Verdad? Bueno. Hay algunos conceptos que están impregnados en todos los tipos de duelo, ¿sí? Ya sea desde antes de los 3 años, chicos, podrá tener alguna cosa, capaz que el bebé esté medio lloroso, pero realmente no va a recordar nada, ¿sí? Así que ese sería un momento ideal para que se le fallezca a alguien. Acuérdense, en la adolescencia, entonces, muy importante recomendar, alta recomendación al que quedó solito, que por un tiempo no lleve nadie a la casa, ¿sí? Con los chicos, importante responder sus preguntas en forma concreta. No necesito irme por las ramas, ¿sí? En forma concreta. Mami, ¿la abuela tiene frío ahí en el ataúd? No.
¿La abuela le va a tener hambre, mami? No, no tienen hambre porque los muertos no ven, no oyen y no sienten. ¿Sí? Me había olvidado contarles. Mi papá falleció en el 2012 y la nena tenía... Estaba por cumplir 3 y el varón tenía 4 y unos meses. Bueno, expliqué un poco lo del velorio, qué sé yo. Y bueno, cuando terminó todo el showcito ahí, que había que cerrar el cajón, el Thiago dice, mami, pero sacalo al abuelo. Él no podía entender que íbamos a ponerle una tapa arriba del abuelo y que él no iba a poder salir del cajón. ¿Sí? Fíjense cómo a veces nosotros creemos que los chicos entendieron lo que les explicamos, pero no. Hay que parar y explicar. No ve, no oye, no siente. ¿Sí? Y no, si por ejemplo hay, no sé si ustedes tienen esas tías que por ahí se desbordan emocionalmente. ¿Alguno tiene? Esa que es exagerada para todo. ¡Ay, no te puedo creer! Hay que evitar llevar a los chicos a los velorios cuando hay esta clase de gente. Hay que llevarlo, si el chico quiere, lo vamos a llevar, le vamos a mostrar, quiere ponerle un dedo al muerto, que le ponga, no hay ningún problema, después le pasamos alcohol. Normalizar la situación, ¿sí? No, 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 porque después va a soñar, no sueña nada, lo sumo tendrá una vez algún sueño y se quedó muy impactado, pero no se trauman. Ellos van a percibir el trauma si nosotros nos mostramos traumados, pero si nosotros nos mostramos tranquilos, tristes, pero tranquilos, pero no desbordados, así el chico lo va a asumir. Pero sí, nosotros vamos, llevamos al chico, hay 3 señoras a los gritos, una tirada en el suelo, ¿qué va a pensar la criatura? Entonces, un buen momento para llevarlos a despedir a sus seres queridos puede ser el mediodía cuando hay poca gente. ¿Sí? O antes de que venga toda la gente, que pueda tener un momento el chico, ya sea con el abuelo, la abuela, o con su padre o su madre. Y dejar que exprese sus emociones. No sabemos exactamente cómo lo va a hacer. Hay chicos que se quedan mudos, otros que gritan, otros que lloran, otros que patalean. Vamos a dejar que se exprese como puede en ese momento de shock. ¿Sí? No vamos a estar diciendo, no papito, no llores. Sí, llorá todo lo que tengas que llorar. Gritá, patalear. No hay ningún problema, eso va a pasar. ¿Sí? Pero estén preparados para tener un lugar donde el chico se sienta contenido y que no tenga que ser delante de todo el mundo. Hay 3-4 conceptos que por ahí nosotros nos hemos criado con esos conceptos y por eso por ahí producen un poco de confusión. Uno es la irreversibilidad, el otro concepto es universalidad, el otro es disfunción del cuerpo y la explicación causa-muerte siempre es física. Irreversibilidad, los cuentos. ¿Cuántas veces escuchamos los cuentos de los 7 enanos y que se murió y que comió la manzana, pero después cuando vino el príncipe y le dio un beso, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Sí? La otra que tiene una princesita que, no sé, tuvo un embrujo y porque se pinchó con no sé qué cosa y tenía que esperar a que venga tal príncipe y le diera un beso en la boca y si era el príncipe indicado, revivía. ¿Sí? Lo que los chicos tenemos que dejarlo claro es que la muerte es irreversible. De la muerte no se vuelve. ¿Sí? Por eso, si estoy hablando que de la muerte no se vuelve, y estoy diciendo que no ve, no oye, no está bueno que le empiece a decir que te está mirando desde acá o desde allá. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a introducir estos conceptos? Un poquito más adelante. Nosotros necesitamos ser súper concretos. El abuelo está muerto. ¿Sí? Evitemos las metáforas estas de decir, bueno, el abuelo se fue, el abuelo ha subido, el abuelo está en otro lugar, porque quien se fue, ¿qué pasa? Puede volver. Quien subió, puede bajar. Pero cuando yo ocupo la palabra muerte, el chico tiene que entender que es tajante. De eso no se vuelve y no lo vamos a volver a ver más al tío, la tía, el abuelo, a quien sea que haya fallecido. Suena duro, pero chicos,
Nosotros no podemos dejar la imaginación librada al azar, ¿sí? Entonces, ¿me estás preguntando? Sí. Ay, sacate el barrio porque no entiendo. Como, es así, sería el padre, no sea un niño, como tiene una creencia, pero como que si esto, hay que no tiene esto como una creencia, de hecho, como esto es un padre, una vida. Ahora. Sí, o como, es un ejercicio que está. Bueno. Porque como va a llegar, es un ejercicio. Sí, sí. Por eso yo les dije, si hay alguno que cree que los muertos van al cielo, yo no les voy a, o sea, en la Biblia está bien clarito lo que pasa, yo no les voy a dar la clase de Biblia de eso, y cada uno es libre de creer lo que quiera. Por eso les dije que el que crea que están en el cielo, en este momento y en esta etapa, es importante hacer hincapié en esto que les estoy comentando. Más allá de la creencia que cada uno tenga, ¿sí? Si vos crees que el abuelo te está mirando del cielo, perfecto, pero para el chico necesitamos bajarle a lo concreto. ¿Ah? Sí. Bueno, eso es mucha información para un niño. El niño, lo que le tiene, el infante, lo que le tiene que quedar claro es que el muerto no va a volver. No te oye y no está. Y no lo vamos a ver más. Por eso estamos tristes. ¿Sí? Porque el chico piensa que, fíjense, sino, vamos a tratar de recordar cuando nosotros éramos chicos. Nos subíamos al auto y a la primera esquina, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ay, falta 24 horas todavía. Porque para el chico los tiempos son mucho más breves que para nosotros. Nosotros tenemos noción del tiempo. Pero para el chico hizo media hora en viaje de acá a Crespo. ¡Ay, ya llegamos! No, tenemos 800 kilómetros todavía por delante. ¿Ah? Y entonces, los tiempos de ellos son muy breves. ¿Sí? Por eso tenemos que ser tan concretos y tajantes. ¿Es duro? Sí, pero más duro es ver la criatura esperar que en algún momento aparezca el abuelo, que baje del cielo, que baje de una rama, de donde sea que esté. Por eso les hice esta salvedad. Más allá de la creencia que cada uno tenga, en este momento hay que ser concretos. Sí. Yo no sé si la escuela enseña de las muertes. Bájate un chiquito. No, en este caso tenemos que ser concretos. Ya más adelante el chico va a tener la madurez necesaria para entender por sí mismo si fueron al polvo o si fueron al cielo, ¿sabes? Esto es lo que te dijeron en la escuela, perfecto, pero siempre va a ser mucho más fuerte lo que papá y mamá en esa etapa le digan, no en la adolescencia, pero en esa etapa papá y mamá tienen que llevar la tranquilidad y sacarles la idea, porque si no sabes qué pasa, el chico está esperando de verdad que venga el abuelo, que venga el tío, que vuelva la mamá. Entonces, ser sumamente concretos, acuérdense, duele, pero es necesario. Hace un tiempo atrás, hubo acá, hace un tiempo atrás, hace 3 años, yo creo que ya les conté, hubo un accidente bien grande, sí, yo les conté. ¿Les conté? Había una familia que había adoptado un chico. El chico tenía 6 años en este momento y era la primera vez que lo podían sacar de la provincia de donde era porque querían traerlo acá al sanatorio porque él tenía algún problemita respiratorio. Pero como estaba flojito de papeles el chico todavía, no podían por ahí cruzar de una provincia a la otra. Así que era el primer viaje lejos que salían de la provincia donde ellos eran, y bueno, el papá era camionero, y hacía 6 meses había dejado el trabajo de camionero porque era muy peligroso y para pasar más tiempo con este hijo. Bueno, vinieron acá al sanatorio, tuvieron la consulta con el pediatra, todo perfecto, todo bien, emprendieron el retorno a su provincia,
¿Y vieron ahí en el cruce de para entrar a Puigarí? Sanatorio, cruce para entrar a Puigarí, se cruzó un auto que venía a 200 kilómetros por hora, de verdad, no era imaginario. Y bueno, impactó contra ellos y el papá murió ahí. El chico, iban todos con cinturón. La mamá me contaba que ella se había agachado para preparar el mate y él dijo, uy, este auto, y ella ya ahí no recuerda más nada. El nenito atrás, en ningún momento, de 6 años, en ningún momento perdió la conciencia. Vio a su papá porque estuvo agonizando un poquito, vio a su papá agonizar. Su mamá, ay, perdón, me voy a fijar el, hablando de muerte, me voy a fijar en mi teléfono porque mi esposo está viajando. Es que cuando los bomberos él en ningún momento se durmió y perdió el conocimiento. Nada, nada, nada. Gracias a Dios al nenito no le había pasado nada, estaba en su sillita reglamentaria. Y la mamá tuvo fractura de, no sé si era cadera o pelvis, pero bueno, la cuestión es que tenía que estar inmovilizada por una de estas dos. Tiene que estar inmovilizada porque no se puede cesar. Y bueno, diferentes cortes. Cuando la estabilizaron en terapia, ella volvió en sí. El nenito lo habían traído a la guardia, lo habían canalizado por las dudas, le hicieron tomografía a todos los estudios. Gracias a Dios no le pasó nada. Y el nenito estaba en shock. No lloraba, no hablaba, no quería comer. Estaba así en shock. Y pedía para ver a la mamá, pedía para ver a la mamá, pedía para ver a la mamá. La mamá estaba en terapia intensiva, pero estaba consciente. Y la mamá preguntando, ¿por dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo está abajo, está bien, no están haciendo algunos estudios, pero está dando todo bien. ¿Y mi esposo? ¿Y mi esposo? ¿Y mi esposo? Bueno, me llamaron, fuimos ahí, y entonces le dije, mira, se llama Cristina. Mira, Cristina, tenemos una noticia fea para darte. Vos podés gritar, podés. Yo soy muy frontal, chicos, con los pacientes porque me parece que es un ámbito donde no podemos estar careteando. Podés putear lo que vos quieras de vos, pero no podés moverte. ¿Sí? Tu hijo falleció. Tu esposo falleció. Tomó aire. Bueno, me llaman del más allá también, justo esta no, pero ¿saben? Cuando estoy en consulta y empiezan que me olvido de apagarle, uy, y digo, bueno, chicos, también trabajo con pacientes oncológicos, algunos se me fueron. Entonces, ella se quedó tranquila cuando supo que el hijo estaba bien y bien al menor de edad. Yo no sé si se lo puse más adelante. Le tiene que decir qué fue lo que pasó, pongámonos bien tétrico, qué fue lo que pasó con el progenitor, es el progenitor que está vivo. ¿Sí? O la persona que es más allegada al chico. Puede ser que la persona más allegada al chico sea la niñera. Entonces, si los dos papás fallecieron, ¿quién va a hablar con los chicos? Es la niñera. Si la persona más allegada es la abuela, pues será la abuela. Bueno, la persona más allegada y viva era la mamá. Entonces, fuimos a buscar al chico y siempre, siempre, esto recuérdenlo por si lamentablemente alguna vez les llega a pasar, nosotros tenemos que trabajar con la anticipación. Así que sacamos fotos de la terapia y se las mostramos al chico para que él vea con qué se iba a encontrar. Porque él estaba pidiendo para ver a su mamá, pero ¿saben lo que más nos rompió el corazón? Que él no pedía para ver a su papá, porque él vio a su papá agonizar y morir. Él solo quería ver a su mamá, a su mamá, a su mamá, y ¿dónde está mi mamá? Cuando empezó a hablar, era lo único que quería. Lo llevamos arriba a terapia, previo a que le hayamos contado con qué se iba a encontrar, y él quedó, la mamá le tenía que decir que el papá había fallecido. Imagínense, shock, mamá que no se puede mover, no puede abrazar, no puede agarrar. El nene la miraba, la madre tenía algunos cortecitos en la cara, si bien la habían limpiado,
trataron, yo les había pedido que parezca lo más, lo menos sanatorio posible, así con una sabanita, algo lo más, y no haya tantas cosas al lado, porque los chicos se pueden llegar a impresionar. Y bueno, la mamá le dijo, mira, fulanito, papá falleció, mamá, pero con una interés, chicos, que estábamos todos con un nudo en la garganta. Mamá va a estar bien, pero tengo que estar acá un tiempito para que los doctores lo curen. Ahora va a venir no sé qué tía y va a estar con vos. Así que bueno, y le explico. Chicos, ustedes no saben la satisfacción, si bien fue algo bien feo, la satisfacción que sentí cuando esta mamá, a pesar del momento terrible y agudo que estaba pasando, se pudo contener, no se desbordó, le transmitió una seguridad y una paz a ese chico. El chico bajó de terapia, comió, jugó, pintó, desarrolló una vida normal y se durmió, pero se durmió profundamente. Una vez que vio a su mamá, que su mamá estaba bien, por lo menos en ese momento estaba fuera de peligro, fue muy bueno, más allá de que después, bueno, se iba a trabajar el tema de la muerte, y entonces él cuando iba a hacer su cumpleaños en, no sé, una semana, una cosa así, dice, y bueno, y ahora, ¿quién va a hacer el asado de mi cumple? Y entonces, bueno, le dijimos, pero ahí está tu abuelo, ahí con vos. Bueno, digo, el abuelo va a hacer el asado. Sí, a tu papá aprendió a hacer el asado del abuelo, así que va a ser un asado tan rico como el de tu papá. Ah, bueno. Chicos, si ustedes ven que quien tiene que ser el progenitor, que tiene que dar la noticia, está muy desbordado, lo cual, a ver, es humano y es posible, traten de buscar al siguiente familiar cercano al chico que no esté desbordado, y ustedes, oriéntenlo con esto que venimos estudiando. Ser concreto y al punto. El chico preguntó cómo fue que murió el papá. El chico, no. ¿Entendió que el papá no iba a estar más? La mamá fue muy concreta con él. ¿Entendió que no iba a estar más? ¿Entendió que la mamá estaba bien? ¿Se quedó tranquilo que el abuelo iba a hacer el asado para su cumple? Era toda la información que ese niño de 6 años necesitaba. ¿Sí? No necesitaba más. Y entendió que el papá no iba a volver. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo con cuentitos, chicos, voy a estirar la agonía del chico. Innecesariamente. ¿Sí? Es por eso. No es porque nosotros queremos imponer otra creencia. Pero es para... Después el chico va a poder desarrollar la creencia que él quiere, lo vamos a ver ahora. Pero en ese momento se necesita ser sumamente concreto. Universal, universalidad. Los niños no contemplan la opción de que quienes los cuidan, vayan a morir. Muere el vecino, mueren las personas viejas, pero papá y mamá no se mueren nunca. Y se niegan a creer que a todos nos puede tocar la muerte. En otros casos, piensan que la muerte selectiva, como se le dije recién, que solo le sucede a gente mala o a gente viejita. Por eso, si llega a pasar que se muere alguien cercano a ellos, no entienden por qué. No entienden por qué, si era tan bueno, se murió. Cuando el niño cae en cuenta que mamá, se murió la mamá de fulanita que va a mi grado, entonces vos te podés morir también. Claro, claro que no puedo morir. Es muy remota la posibilidad de que alguien de mi edad se pueda morir. Lo más probable es que me muera cuando vos seas grande y te puedas cuidar solito. ¿Sí? Estadísticamente, chicos, no es tan probable que alguien joven con un hijo chico fallezca. No es que es imposible. Pero yo no puedo ponerme a filosofar con eso con el chico. Tengo que ser concreto. Quédate tranquila, Martita o Juancito. Que mamá va a fallecer el día que vos te puedas cuidar solito, así que quédate tranquilo. Y a tu compañerito
es algo que pasa, pero no es lo común que haya pasado. Y seguramente... Ah, pero se puede abrir esa, ¿eh? Así. Yo sé que vos podés. Llevarles esa tranquilidad. Siempre tratar de tranquilizar. La verdad en la medida que pueda ser procesada por el chico. Nunca mentir. A veces va a pasar que cuando el chico vaya madurando, vamos a ir agregándole más datos a esta verdad. ¿Está? Bueno, esto es lo que yo les había dicho, el tema del tiempo. ¿Sí? Eso es, el tema temporal para ellos es muy breve. Es muy breve. Por eso tenemos que ser bien, bien puntuales con esto. Entonces, si se murió la mamá de Martita, vos te podés morir ahora. Ellos no entienden que esto va a pasar, pero dentro de mucho tiempo. Porque creen que si pasó ahora, entonces la próxima vas a ser vos, o vos, o vos. Y la pregunta es importante, ¿sí? Que el chico entienda que todos nos vamos a morir. Es importante que entienda eso, pero que lo estadísticamente probable es que ocurra ¿cuándo? Por el tiempo, ¿sí? Disfunción del cuerpo. Esto que le habíamos dicho recién, hay que ser sumamente puntuales con esto. El abuelo no necesita que le llevemos comida, el abuelo no necesita que le llevemos un abrigo, porque cuando las personas, por eso tampoco está bueno, fíjense que esto es una creencia adventista, es una creencia de la Biblia, los muertos, ¿cómo están? Dormidos. Tampoco está bueno decirles. Entonces, si yo me duermo, ¿me voy a morir? ¿Ah? No, tampoco ese es un buen ejemplo. Que entiendan que, y acá era lo que les tenía que contar, de van a cerrar el cajón y qué va a pasar con mi abuela. ¿Sí? El muerto no ve, no siente, no quiere, no oye. Entonces, fíjense lo que nosotros hacemos, que lo hacemos también que lo hacemos naturalmente. Vamos a llevarle las flores preferidas a mamá, porque estas eran sus flores preferidas. Ay, papá, si mamá no ve, no oye, no siente, ¿para qué le vamos a llevar sus flores? ¿Sí? Fíjense, hasta ese detalle tenemos que cuidar. ¿Para qué le voy a llevar cosas al muerto si el muerto no ve, no oye? ¿Entienden que es un símbolo que para nosotros los grandes es significativo? Pero para el chico que le estoy tratando de inculcar que el muerto no ve, no oye, no siente, le voy a llevar flores. Y bueno, no llevaré flores mientras el chico sea con él, mientras el chico sea chico. Ya a medida que va a ir madurando, va a entender que a algunas personas les hace bien ir, sentarse en la tumba, charlar, hablar solo, contarle cosas a la persona que está ahí, aunque ya sepa que no lo puedo ver, ni oír, ni demás. ¿Sí? Pero ahora, en esta época, es muy concreto. Cuando el chico pueda entender el tema de la disfunción del cuerpo, allá, por ya terminando el ciclo de la escuela primaria, 11, 12 años, ahí yo puedo empezar a introducirme con esto. A ver, si bien la abuela ya no está más, pero tengo la receta de las galletitas que ella hacía. Y cuando se estén durmiendo las galletitas, hay olor a la abuela acá. ¿Sí? O, mami, esto tiene olor a la ropa, al perfume del abuelo. O, ay, mira, esto huele como papá o esto huele como mamá. ¿Sí? Pero ellos van a entender que por más que haya olores o sensaciones, van a poder disociar que esto es un recuerdo, pero no es la realidad y no es que estuvo o está. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a poder hablar de qué era lo que te gustaba de la abuela y así la vamos a tener presente. ¿Qué recordás del abuelo? Ah, recuerdo que, no sé, hacía tal o cual cosa. Bueno, esa es una manera de mantener vivo al abuelo en mi recuerdo. Pero yo recién puedo empezar con esto cuando los chicos son más grandes, pero no de chiquititos, ¿sí? Porque esto es muy abstracto para una mente de un niño.
y seguir, hice mucho hincapié en esto y lo voy a seguir haciendo, la causa de la muerte es física, ¿sí? La causa de la muerte es física, porque dejó de funcionar el corazón. Cuando el corazón de una persona deja de funcionar, ¿qué pasa con la persona? Se muere. Cuando los pulmones dejan de funcionar, ¿qué pasa? Se mueren, ¿sí? Yo, ¿vieron que? Y eso es otro error que cometemos. Ay, el abuelito se quedó dormido y se murió. No le estoy diciendo la causa física de la muerte. El abuelito tuvo un infarto y se murió. ¿Qué es el infarto? Cuando tu corazón deja de funcionar, ¿sí? Pero no hay tal cosa como se quedó dormido y se murió. Siempre con el chico tenemos que ser concretos y tiene que haber una causa física de la muerte. Lo otro, ay, se murió por un accidente. ¿Cuánta gente se muere por un accidente? Y muchísimas, ¿no? Yo tuve un accidente de auto de acá y no soy un espíritu. Porque no toda la gente muere por accidente, ¿sí? Entonces, fíjense, la causa tiene que ser concreta. Tuvo un accidente y en el accidente se lastimó fuertísimo y se dañó y dejó de funcionar. En el accidente dejó de funcionar tal parte del cuerpo que era vital para mantenerlo con vida, ¿sí? Concretos, chicos, súper, súper concretos. Es fundamental aclararle a los chicos que sus pensamientos, sus rabias, y esto es otro punto que es sumamente importante chequear o checar con los chicos. Porque los chicos piensan, los niños piensan que como ellos no guardaron los juguetes, la mamá se murió. Como le robaron caramelos a la abuela de la caramelera, la abuela se murió. Porque ellos fueron desobedientes, el papá falleció, ¿sí? Esto es lo que los chicos en general piensan, que por algo que ellos hicieron mal, la persona se murió. Esta es una idea que está muy arraigada en la mente de los chicos por cuestiones evolutivas nada más. Entonces, aclararle, ¿qué le vamos a aclarar? Que la muerte tiene una causa física, que nada de lo que ellos hayan hecho puede haber causado la muerte, a menos que les hayan puesto veneno, la muerte, en los dientes postizos, la muerte del abuelo, la abuela, o el padre, o la madre. Siempre chequen qué es lo que el chico está pensando con respecto a eso. Bueno, ¿quién, cómo y cuándo decir? Ya lo dijimos recién, lo repasamos, y ya vamos terminando. ¿Quién tiene que decir? La persona más cercana, ¿sí? La persona viva más cercana es la que le va a comunicar la muerte del ser querido. ¿Cómo? En una forma totalmente simple, sin vueltas y sin andarle con metáforas o cuentitos. Bien puntual. ¿En dónde? En un lugar donde el chico pueda expresar sus emociones. Si quiere gritar, que grite. Si quiere patear, que patee. Tiene que ser en un ambiente cuidado, ¿no? Donde haya mucha gente. ¿Y cuándo? ¿Cuándo le vamos a decir que murió el abuelo o la abuela, el padre o la madre? Lo antes posible, ¿sí? Lo antes posible, porque así lo vamos a librar de una angustia tremenda. Están todos cuchicheando, están todos llorando y nadie me dice qué pasa. Lo que al chico le pasa es que se angustia. Y es más grande la angustia por lo que se está imaginando que lo que en sí, cuando le digan lo que pasó. ¿Ah? Así que siempre, siempre, lo antes posible. Sí. La verdad siempre. Estas son premisas, están tan. Gracias por tu aporte. La verdad siempre y lo antes posible. Por el chico y por el adulto.
Porque ¿sabes qué va a pasar? Que si no lo dicen enseguida, se va a escapar y el chico va a escuchar de otro que está hablando que fulanito se murió. Entonces, o sea, ¿dónde queda la confianza que tendrían que poner en él? ¿Dónde está la confianza que él quiere tener en los adultos de que va a estar informado? Yo lo estudié para saber, no es que lo supe así de la nada. O sea, ya, nuestros padres creo que siempre lo que hicieron y algunos errores que cometieron fue por ignorancia y no por falta de amor. ¿Sí? Pero ustedes están haciendo una carrera universitaria y estamos aprendiendo de esto. Siempre la verdad lo antes posible. ¿Sabes? Porque no iba a ser más o menos traumático para vos que te lo diga, que te lo digan o que te lo vayan diciendo por partes. Lo mejor era de una vez. Y esto, por ejemplo, chicos, es un ejemplo que a mí me sirvió mucho. Cuando están esos perritos que hay que, por la raza y demás, que les cortan la cola. ¿Cómo es mejor? ¿De una sola vez o todos los días o cada una vez por semana ir para que le corten un pedacito hasta que le quede el rabito? ¿Qué es mejor? De una, sufre menos. Pero sufre, sí, pero sufre menos. Si nosotros vamos así, por partecitas, ¿sí? Dando informaciones por partecitas y no la información, sufrimiento, sufrimiento, cuando en realidad lo que quiero hacer es evitarlos, ¿sí? Los chicos se recuperan mucho más rápido que los adultos de los duelos. Y es bien importante que retomen lo antes posible la rutina. Acuérdense, para el niño Crespo queda al otro lado del mundo, ¿sí? Para ellos es lejísimos, aunque es recontra cerca. ¿Ah? Para ellos decir, ¡ay! Pero para ellos lo que es la noción de tiempo es bien diferente del adulto, ¿sí? Entonces, seamos concretos y lo más rápido posible. Y de esto también hablamos, cómo se comunica la pregunta que les van a hacer muchas veces y los introducimos a los chicos en los ritos. Si el chico quiere, sí, le voy a contar o le voy a mostrar fotos de qué es lo que él va a ver cuando vayamos a ver al padre, la madre, el abuelo, el ser querido en la sala velatoria o en el tanatorio. Va a ver esto, esto y esto otro. Entonces, vamos a tratar de que no hayan estas personas con desbordes emocionales, ¿sí? Y permitir que el chico haga todas las preguntas que quiera en ese momento. Y finalmente, por suerte, y más allá de la religión que cada uno tenga, nosotros tenemos una esperanza que dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto se lo vamos a decir cuando. Cuando ya sea un poquito más grande, ¿sí? Cuando sea un poquito más grande. ¿Alguna pregunta? ¿No? Quedan libres. Ah, ¿la listita? Si pueden pasarme, por favor, la lista. Profe. Profesora.